Pero mira, la verdad es que es el tono de voz de seducción, de conquista. Sexy. A ver, Francisco, sexy, piropéeme a la chica, por favor. Solo puedo decir que acá, en San Pedro de Boluarte, solo he visto mujeres bellas. San Pedro de Boluarte. Solo he visto mujeres bellas. A ver, alguien por ahí, imagínate esa reina que esté en el público. Bella. Espectacular. Divina. Guapísima, en representación de esta mujer hermosa de la que usted ahorita está sensualmente piropeando. Así es. Dile algo lindo a ella. No, que por supuesto, a pocas mujeres tan bellas se visten. ¡Ay, ay, ay! Hace nuestra gente el día de hoy, ¿te parece? Por supuesto, gran artista que nos acompaña, ya lo presentábamos anteriormente, tiene una voz de lujo. Él es Will Solórzano. Hagámonos a un lado. Claro. Vienen nuestras bellezas en su traje de noche. ¿A dónde están las otras? Ella es Sofía Elena Alvarado Reyes. Ella representa al barrio San José. Actualmente estudia tercer año en bachillerato contador y su estatura es de 1 metro con 52 centímetros. Su peso, 110 libras. Su pasatiempo, bailar. O también le gusta practicar el deporte. En esa ocasión hablamos del deporte rey, el fútbol. Su color favorito es el morado. La persona que ella más admira es a su mamá, porque es una gran persona. Le aconseja y le trata bien. Le ayuda además a seguir adelante y la quiere mucho, porque es la única que la entiende cuando está mal. Su mensaje para todos ustedes el día de hoy es que no seamos egoístas con nadie, porque hay personas que nos necesitan. Y si somos así con las demás personas, así van a hacer con nosotros. Por eso les digo a todas las personas que no hagan lo que no quieren que les hagan. Ella es Sofía Elena Alvarado Reyes. Recibimos en su traje de noche a la candidata número 2. Ella es Fátima del Carmen Martínez Cortés. Fátima representa el barrio Concepción. Ella actualmente cursa el tercer año técnico vocacional comercial, opción contador. Sus medidas, 1 metro 55 centímetros de estatura. Su peso, 103 libras. Su pasatiempo, ayudarle a su mamá en los quehaceres del hogar. Y el color favorito es el morado. La persona que más admira es a su madre, porque ella es una mujer emprendedora con valentía y fortaleza y sabe salir adelante con un buen corazón. El mensaje para todos nosotros es: jóvenes, acerquémonos a Dios, porque somos el presente y el futuro de nuestro país y tenemos la responsabilidad de cuidarlo.
Ella es Fátima del Carmen Martínez Cortés, candidata número 2. Fuerte el aplauso para ella. Y en estos momentos nos disponemos a recibir a la candidata número 3. Ella es Itzamarí Lisbeth Ayala Bernal. Ella representa al Cantón La Comunidad. Estudia octavo grado. Su estatura, 1 metro con 48 centímetros. Su peso son 123 libras. Su pasatiempo, leer libros y hacer deporte. Su color favorito es el morado. ¿A quiénes admira ella? Bueno, a su mami, porque ella siempre está conmigo frente a las adversidades, y aunque es soltera, ella siempre nos ha sacado adelante. Su mensaje para todos el día de hoy es que les da a todos los sanpedranos que mantengan la cultura del municipio, que sigan adelante, pase lo que pase. Ella es Itzamarí Lisbeth Ayala Bernal. Ella es María Angélica Hernández Morales. María Angélica representa al Cantón San Ramón. Ella cursa actualmente séptimo grado. Su estatura es 1 metro con 57 centímetros. Su peso, 105 libras. Su pasatiempo, leer y ayudar a sus padres en el hogar. Su color favorito, el morado. Las personas que más admiran son sus padres, porque ellos son unas personas ejemplares para cada uno de los miembros de la familia. Y el mensaje, para salir adelante hay que triunfar, tropezar pero levantarnos, porque para alcanzar lo que queremos, tenemos que luchar, salir adelante y lograr lo que necesitamos cumplir. Ella es María Angélica Hernández Morales, candidata número 5, en su traje de noche. Y nos quedamos ahora con la candidata número 6. Ella es María Liduvina Panameño Bernal. Representa al Cantón San Juan Nahuistepeque. Sus estudios realizados son segundo año, bachillerato general. Y su estatura es de 1 metro con 58 centímetros. Su peso, 120 libras. Su pasatiempo, ayudar a sus padres en el oficio del hogar. Y también le gusta jugar fútbol. Su color favorito es el rojo. Y ella admira a sus padres porque son personas muy trabajadoras, honestas y con muchos principios y valores. Su mensaje es, jóvenes, luchemos por nuestras metas, no nos dejemos vencer por los obstáculos de la vida, seamos fuertes y perseverantes en nuestros sueños y metas, y así podremos triunfar en la vida. Despedimos así a nuestra participante número 6, María Liduvina Panameño Bernal. Recibimos a la candidata número 7 en el traje de noche. Ella es Roxana Araceli López de Chegoyen. Roxana representa el barrio Guadalupe. Ella estudia tercer año de bachillerato técnico vocacional opción contador. Mide 1 metro 60 centímetros. Pesa 115 libras. Su pasatiempo, leer y jugar básquetbol. Sus colores favoritos,
verde limón. Admira a su mamá, un ser humano magnífico, gracias a ella. Ella es lo que es y nunca la cambiará. Ella la empuja a salir adelante y a no parar. El mensaje es San Pedro Manualco, una ciudad joven y hermosa. Eduquemos a ese niño de pequeño para cuando fuere grande sea el futuro de nuestra ciudad sanpedrana. Ella es Roxana Araceli López Echeverría. Candidata número 7, Trate de Noche. Y ahora nosotros recibimos a la candidata número 8, ella es Wendy Elizabeth Cadenas Gómez. Ella representa al barrio San Francisco. Actualmente estudia primer año de universidad y su estatura es de 1,62 m. Su peso 110 libras. Y su pasatiempo, que al mismo tiempo es una gran tarea al ayudar a su mami, en los quehaceres del hogar. Su color favorito es el celeste. ¿Y a quién admira ella? A Dios Todopoderoso, porque en los momentos más difíciles de su vida, Él está siempre a su lado espiritualmente. Su mensaje, joven. Si deseas el triunfo, debes de conquistarlo con la inteligencia y tener tus metas bien dirigidas y el esfuerzo al máximo. Ella es Wendy Elizabeth Cadenas Gómez. Es de 1,63 m. Su peso, 110 libras. Su pasatiempo, leer obras y escuchar música cristiana evangélica. Su color favorito es el color rojo. Cuando le preguntamos acerca de las personas que más admira, él nos dijo que a su mami, ya que es un ejemplo a seguir, es una mujer luchadora que sale adelante por el bienestar de su familia. El mensaje de ella es, las mujeres sanpedranas, luchadoras y emprendedoras que se preocupan por el bienestar de los jóvenes, el cual al mismo tiempo es el futuro de San Pedro Nonoalco. Ella es Jocelyn Cereida Ramírez Parada. Recibimos a la candidata número 11. Ella es Cecilia Carolina Molina Molina. Cecilia
Protección Civil. Ella estaba cursando actualmente el segundo año de bachillerato opción general. Mide 1 metro 66 centímetros y pesa 135 libras. Su pasatiempo estudiar y su color favorito es anaranjado. Ella mira a su madre por ser una mujer que, a pesar de cualquier adversidad, sigue sacándola adelante. Y el mensaje para esta noche es a la mujer: a pesar de cualquier obstáculo hay que luchar, y si caemos hay que levantarnos con la cara en alto y dispuestas a alcanzar lo que queremos con esfuerzo, todo se logra. Ella es Cecilia Carolina Molina, candidata número 11. Para nuestra candidata número 11. Y ahora recibimos a nuestra candidata número 12, Andrea Araceli Miranda Alvarado. Ella representa a la Red Juvenil de San Pedro de Marco. Sus estudios realizados hasta el momento son ya universitarios, en busca de su licenciatura. Sus medidas: 1 metro con 67 centímetros. Su peso: son 110 libras. Su pasatiempo: leer y hacer cualquier tipo de actividad deportiva. Su color favorito es el de color gris. ¿A quién admira ella? Bueno, admira a su mami, porque ella siempre ha estado para ella incondicionalmente. Su mensaje es para los jóvenes: el triunfo, dice, es como el amor. Hay que soñarlo, perseguirlo y atraparlo. Ella es Andrea Araceli Miranda Alvarado.